Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a una nueva batalla multijugador con el señor Major Sete Senpai. Aquí estamos de vuelta en Batalla de Pirámides con Arvernos y Tilis contra otros dos romanos. No sé por qué, a nuestros contrarios les encanta pillar Roma, pero también, ¿sabes? Aparte de pillar Roma, ¿sabes qué les encanta? Pillar en general, exacto. Ahí le has dado. Me han leído la mente. Exacto, exacto. Pues nada, segunda batalla del día de San Majorcete con The Oldest Player. Uy. Y aquí, me encanta este puto mapa, me encanta. Me voy a pillar la izquierda, voy a sobrecargar y he cambiado a mis celtas por tracios. Correcto, correcto. Y tendríais que verlo. Ahora os enseño un poquito cómo lo tiene montado. Ya veremos qué sucede, porque me he pillado mucho tracio. O sea, he cambiado de mejoramentados por, convertir los celtas en esta peña. Y bueno, utilizaré a los de Leva, como siempre, para comerse las hostias. Y luego saldrán de detrás en plan de Allahu Akbar. Y ya está. Y ya está. Supongo que ahora habrán aprendido y se habrán cogido más caballería. Yo eso sí que lo creo, ¿eh? Bueno, habrán aprendido, cuidado, porque el otro jugador, o sea, hay uno que repite, pero otro que es nuevo. Ya, eso es cierto, eso es cierto. Uno es nuevo. Así que hay sorpresas incoming. A ver, os voy a presentar aquí un poquito. Le doy a comenzar batalla, tú ya estás, ¿no? Sí, yo le doy. Vale, pues mirad, aquí tiene a los libertos de leva de antes y aquí veis a las unidades de guerreros tracios. Me he cogido 8 por las risas porque digo, o sea, sé que no rentan, pero total, tampoco nos estaban dando demasiada lucha, así que me he permitido, digamos, irme un poco al YOLO, ¿no? Exacto, exacto. Ahí, si te puedes permitir el lujo, pues lo haces. Así, lo importante es que molan. Yo últimamente, en lugar de hacer batallas de Total War pensando en ganar, las hago pensando en que vayan a ser la hostia. Ah, bueno, eso está bien, eso está bien. Que sean vistosas, ¿no? Espectáculo, espectáculo, para todos los públicos. Exacto, exacto. Niños y mayores. Para todos. Muy bien, a ver cuánto tardan estos en aceptar. Que parece que tienen miedo. ¿Sí? Están, a ver. Han pensado, han dicho, vamos a no darle a empezar y así duramos 10 segundos más. No creo que sea eso, pero bueno, estaría bien. Dejémoslo en una incógnita. Sí, dejémoslo ahí, en que están hablando entre ellos y a ver. Bueno, ¿se han estirado un poquito más? Menos mal que hemos dicho no art, ¿eh? Menos mal que hemos dicho no art. Ciertamente. Han violado las reglas, pero yo ya sabéis que no soy quisquilloso. Y además, yo digo lo de no art sencillamente para que se queden en el servidor, porque hay gente que protesta, porque dice, ah, que vais a meter artillería, pues no juego. A mí la artillería que arrojan me parece bestial, porque ¿qué se ha cogido? ¿Qué se ha cogido? Ballista gigante romana. La gigante, esa no gira. Bien. No gira. Entonces, ¿qué pasa? Tú te vas al lado, lo esquivas y se acabó. Ya está. Exacto. 700 puntos a la mierda. Y el otro que se ha cogido. Honderos baleares. Legionarios, acorazados. ¡Uy, uy, uy! ¡Guardias, guardias! Quiero un enfrentamiento de tercios contra guardias. Ya. Quiero rajarlos como si fueran un melón. Ay, ay, pues los rajarás como si fuesen un melón. Ya verás, no te preocupes. Vale, está disparando a mi caballería. No te va a servir de mucho porque te la estoy llevando por el flanco. Vale, pues además nuestros dos ejércitos están pensados para el rus, con lo cual el tiempo que va a poder estar utilizando las catapultas va a ser nada y menos. Exacto. ¿Tú estás yendo ya para adelante todo, no, sí, verdad? Sí, sí. ¿Sí? ¿Para adelante toda? Yo, a ver, para adelante toda, pero intentando coger la horma para envolver, o sea. Exacto, no, exacto. No me gusta hacer todo un muro rectilíneo porque si no le invitas a que copie tu estrategia y no, quiero realmente pillarle ahí bien agarrado. O sea, encajarle. Siempre hago lo mismo. Intento hacer una caja invertida sobre mi enemigo y con eso lo gozo. Además, estoy viendo que tiene al general muy expuesto en esta zona. Muy, aquí. Muy expuesto. Así que tenemos un muerto. Baja confirmada. Es un nuevo modo de juego, ¿vale? Online. Que se trata de matar al general romano. Hombre, a mí me hace gracia que venga a pararme con équites. A mí me parece que no, ¿eh? A ver, los équites están muy bien, pero en cuestión de valores de armadura. O sea, están bien como respuesta rápida contra proyectiles y artillería, pero no como medida eficaz contra otra caballería, y mucho menos si resulta ser superior, ¿no? Me viene otra vez. Mira otro proyectil que se ha cogido otra vez. Me voy corriendo ya por ellos, ¿eh? Mira, fíjate en esto. Va a intentar recibirme con baleares. Si es así, lo que voy a hacer es cargarle con los saqueadores, porque pueden hacer muy bien en combate cuerpo a cuerpo contra proyectiles. Sí, o sea, de hecho pueden y lo harán. ¿Sabes? O sea, ya está. Podéis llamarme Proyectilis. Ese nombre es bueno. Veamos, 3, 2, 1... Mira, ya está. A tomar por culo. En un segundo me acaba de cargar unos 2.000 puntos. El enemigo está atacando a nuestro aliado, ¿eh? ¡Ojo!
Vale, ya, no, no, esto, joder, y yo pensaba que iban a durar más, esta va a durar menos todavía. ¿Tú crees que va a durar menos? Pero mira cómo le tengo cogido a la izquierda ya, si ya está huyendo. Ya, eso es cierto. Le he reventado los proyectiles, que además había metido mucha pasta en ello, y bueno, le queda todavía muchos espadas. ¿Me va a cargar con el general a onda de lanceros? No puede ser. Pues sí, puede ser. A ver, pero los lanceros no aguantan la carga. O sea, son buenos en combate prolongado, pero realmente una carga de caballería contra lanceros no es algo equivocado. Lo equivocado es quedarse luego después de la carga. No, no, sí, ya verás cómo se va a quedar. Ya verás cómo se va a quedar. A ver, cuidado que hay caballería pretoriana, eso sí, ¿vale? Caballería de 1200 puntos. Bueno, yo creo que en principio no, equites y equites. A ver, estoy cargando. No, no va a ser un problema, no nos preocupemos. Pero vamos, que eso, ¿no? Que tengámoslo en cuenta. Cargas enloquecidas por aquí. Yo ya voy todo loco, no hace falta meter carga enloquecida para... tú ya vas todo zumbado, ¿no? Mira. Vamos a ello. Un general aquí quieto. Vale, genial. Me gusta. Oh, genial, qué genial. Madre mía, la pinza que le voy a hacer a este hombre. Si es que, pero ¿por qué no estira más a los romanos? Y justo, los romanos no tienen muro de escudos justo porque tienen que ser estirados. O sea, claro. Hay algunas unidades que como llevan muro de escudos, se encogen y luego rentan más. Pero los romanos no. Tú, los romanos tienes que tenerlos a línea de a dos, fila de a dos, en batallas como estas que no son demasiado grandes y no necesitas realmente la profundidad de unidad, ¿no? Correcto. A ver, ¿aquí qué hay? Soci Equites. Bueno, nos vamos a enfrentar a estos. A esto vamos a pillar al general. Y lo mejor es que me han metido romanos, pues así, como de calidad media o alta, que encima están pillando frente a las jabalinas de mi leva. O sea, esto está saliendo de libro. ¿Cómo no jugar al Rome 2? ¿Cómo no? ¿Cómo no hacerlo? Bueno, me parece adecuado. Vale, estos van a pillar. Oye, ¿qué has metido aquí? Guerreros celtas. Se te ha ido una unidad aquí, se te ha ido la flapa, y dicho, venga. ¿Dónde? Ah, sí, porque lo he metido por la retaguardia y me ha parecido bien meterlo por ahí. Sí, sí, es que digo, joder, al final no me meto yo casi al combate cuerpo a cuerpo, casi. Voy a intentar... Te tienes que meter rapidísimo, que si no yo te los quito a todos, ¿eh? Déjame algo. No te creas que ahora mis unidades van a empezar a flaquear un poquito, ¿eh? Si no, ya verás. Pero ahora van a la carga las mías. Fíjate, pero con las armas a dos manos. General. Bueno, esto va a durar poco. Sí, sí, te veo que me estás apoyando a mi general. Sí. Muchísimas gracias, aquí a los Astati. Vamos a ver. Uy, Dios, se está ralentizando un poquito. Qué lástima. Que no te rayes, que se generan unas bolsas de las que los romanos no pueden salir. O sea, a la derecha, como tiene aquí unas unidades al fondo, no sé cuáles son, pero bueno, tiene unas cuantas. Pero vamos, que lo que hay aquí está muerto, está muy muerto. Está muertísimo, ¿no? Puede que tarden demasiado y a lo mejor se pare la carga de mis tracios, porque son lo que son, pero vamos. Vale, esos caballeros van a empezar a huir en muy, muy breve. Bueno, pues sí que han aguantado, ¿eh? Yo pensaba que iban a aguantar menos estos equites. Tenías toda la razón del mundo. Que tengo los tracios aquí metidos contra su general, ¿vale? Ok. Sí, 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 son muy descuidados con los generales. Vale, y me sobran unidades, es que me sobran muchas unidades. O sea, el problema va a ser intentar meterme al combate cuerpo a cuerpo con todo, que es que no llego. Ya, no das abasto, es que es normal. Se han hecho ejércitos más pequeños cuando lo que renta es hacérselos un poco más amplios. Vale, pues nada, combate cuerpo a cuerpo, ¿esto qué es? Ay. Pelites. Bueno. Sí. Montones, bueno, y montones. Justo no hay nada mejor contra unos pelites que unos tracios. O sea, es que son ágiles, con arma dos manos, los van a defenestrar. Me va a llamar la policía, por cabrón. A ver, vamos a tirar esto por aquí, que acaso no huya nadie. Por si acaso. A ver, en algún combate terminan ganando, como por ejemplo, corte de legionarios de 700 puntos contra estos que son de 420. Pero ahora les lanzo una de juramentados y hasta luego, ¿sabes? Claro, claro. Ah, pues siguen aguantando los équites, pero me cachis en la mar, ¿cómo lo hacen? Es que los équites para 500 puntos no salen nada mal, yo te lo digo. O sea, no están pensados para combatir caballería, pero como siguen siendo caballería de combate cuerpo a cuerpo, depende de la caballería que puedes hacer, te pueden taquear un poco el combate. Yo los cojo a veces por pocos puntos, para partidas de pocos puntos, sencillamente para aguantar los flancos un poco. Pero vamos, sobraos, no problem. Pues lo están haciendo muy bien, de hecho se van a deshacer de una caballería ligera mía. Bueno, pues está muy bien, muy bien. A ver, pero ¿no llevan algo de solo equites? Sí, vale. Sí, dos de equites aquí. Y no veas cómo han tanqueado cuatro unidades de caballería, ¿eh? Sí, pero es eso, bien. Tanquear y punto. Son como, por así decirlo, la caballería de ciudadanos de los romanos.
Ya. Vale, pues veo que nos apañamos bastante bien por aquí, ¿no? Sí, esto está finiquitado. Además, es que mis unidades no están pensadas para estos combates contra romanos prolongados, pero es que les tengo tan rodeados, tengo 3 unidades contra una en cada combate. ¡Hala, en cadena! Esto ya es una cadena. Ya está. Muy buena batalla, sí, señor. Muy bien. Pues tampoco ha sido tan larga, no sé cuánto ha durado esta, ahora lo veremos. Pues ha durado muy, muy poco también. Será cuestión de otros 5 minutos, como la anterior. Bueno, ahora lo veremos si realmente tampoco, pero vaya, que me ha sorprendido la velocidad. A ver, de todas formas, luego hay algo que se llama el tiempo Rome, ¿vale? O sea, tú juegas una batalla, te dura 7 minutos, pero luego te dice que ha durado 5. Ya, ¿por qué? Sí. Porque no lo sabías, pero en realidad lo estabas jugando lagado. Sí, es cierto, es cierto. Ahí está, mira, cómo cazan estos tracios, o sea, a los Belites. Es que me encanta ver esa superioridad, pero en plan de fuerza bruta, porque tampoco es que sean mucho más caros, o sea. Y ya está, se finí. Pues. Ajustada, pues. Ajustada y un huevo, chaval. Esto ha sido una masacre. Para mí sí, pero ahora veremos, a ver. Esto ha sido canas, pero con fondos bajos. A ver qué dicen aquí los puntos. Ya, 5 minutos 24 segundos. Exacto, si es que nos han durado las dos igual. Y encima, casi no ha habido pérdidas frente a un ejército tan grande, o sea, sí, un 20% en cada unidad, alguna que he perdido de caballería, pues eso, nada, 463 frente a 1280, poco más. O sea, lo que pasa es que a lo mejor te pone victoria ajustada porque dice las pérdidas son más o menos las del parecidas contrario. Pero es que el contrario llevaba élite, entonces porcentualmente le hemos hecho muchísimo más daño. Correcto, correcto. Además que Ségidas, si te fijas, el que más ha matado ha sido 36. No, 64, perdona. No hay ninguna unidad enemiga que haya sido clave. En algún momento alguna de cohorte de legionarios ha conseguido derrotar a una de guerreros tracios, pero luego han venido más y les han pelado. Exacto, exacto, exacto. Pues nada, ¿lo quieres despedir como el otro? Pues nada, venga, vamos allá. Segundo vídeo del día de San Mayor ZK con el compañero The Oldest Player. Meterle un likeazo dejándonos un comentario para saber qué os ha parecido. Y nos vemos en la próxima. ¡Yija! ¡Hasta luego!